por la invitación a la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, por esta invitación a conversar brevemente sobre la figura de María de Magdala. Yo quiero pensar que María de Magdala es un referente para las teologías feministas decoloniales, porque ella representa a este grupo de mujeres que van al alba, al amanecer, a buscar el cuerpo de Jesús. Y hoy en nuestro país muchas mujeres están buscando los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos. Así como María de Magdala precedió a las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo, a buscar el cuerpo de su maestro, hoy muchas mujeres también están buscando los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos, en tumbas clandestinas, en fosas vacías, muchas veces, donde las mujeres del alba, como yo les llamo, a este grupo de mujeres que van a la tumba vacía, precedidas por María de Magdala, van con la gran esperanza de encontrar cuerpos, de encontrar personas a las cuales merecen ser lloradas, cuerpos que merecen ser llorados, que merecen ser atendidos con dignidad. Por eso estas mujeres también llevaban perfumes, bálsamos, para atender los cuerpos de sus seres queridos, en este caso de Jesús. Y también como ellas no encontraron un cuerpo al cual darle sepultura digna, pero encontraron la esperanza del acontecimiento de la resurrección. Y quiero pensar que la resurrección es el punto de partida de las teologías feministas decoloniales. Es decir, las mujeres de estos tiempos, especialmente las mujeres buscadoras de desaparecidos en México, mantienen esta fe y esta esperanza en la resurrección desde una mirada escatológica. Es decir, tenemos las evidencias de poder buscar nuestros cuerpos de desaparecidos, pero también tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza que estén vivos cada vez que no están en una tumba, están manteniendo firme la esperanza de posiblemente haya vida. Y esto es lo que María de Magdala nos recuerda ahora. Una esperanza en la resurrección, una resurrección vivida desde otras categorías, no en el más allá, sino una resurrección que nos adelanta, nos es preludio de la esperanza mesiánica. Es decir, de una esperanza que vamos a construir una comunidad, una vida, un mejor mundo para la siguiente generación, con la superación de la violencia, con la superación de estos cuerpos basurizados que se han categorizado en estos tiempos, ¿no? Entonces, María de Magdala nos recupera también una teología del cuerpo, la teología del cuerpo como lugar teológico, lugar donde acontece la salvación, lugar donde acontece la resurrección, lugar que habitamos de los cuerpos que merecen ser llorados. El propio cuerpo de María de Magdala nos representa a estos cuerpos que merecen ser llorados, que merecen permanecer en la memoria histórica de nosotras, de nosotros, en nuestros propios espacios, donde la espiritualidad converge justamente en esta fuerza erótica que emana de estos cuerpos para hacer posible la resurrección. La resurrección entonces es este espacio de sororidad entre mujeres para buscar los cuerpos desaparecidos de sus familiares. Así que gracias a María de Magdala por recordarnos que la corporalidad es importante, porque en la corporalidad, es en el cuerpo donde acontece la salvación, donde acontece la redención y donde mantenemos viva una esperanza mesiánica. Muchas gracias.